Hola mi gente, bienvenidos pajeros, bienvenidos a otro video más del canal. Una nueva presentación de All-Star Pepa, esta vez ya es serie. Ya es una temporada en All-Star Team, en All-Star Clan, en nuestro canal Need for Speed Payback. Ya lo hemos puesto como una serie principal, vayan a ver la lista de reproducción. Le vamos a dejar el link por acá arriba, el linguini de esta lista de reproducción. Y espero que les esté gustando este video, como siempre apoyando todos los videos de Pepa, los videos de Pepa. Entonces mi gente, hoy les voy a mostrar, traigo un carrillo nuevo para todos los que vieron el video de mi Mustang, que decía, oh, que si Mustang, que si, nada más que tienes buen amor por ese Mustang. Bueno, pues mi gente, hoy les voy a traer un Corvette, un Chevrolet Corvette. Entonces, además de eso, como vieron en la presentación, como el carro como lo tengo pintado, como los decals, le puse muy pocos decals. Luego, si les gusta este video y revientan el botón de like, vaya. Si llegamos a 100 likes, les voy a hacer un video de cómo hice como tal el lado del carro, porque a muchos les costará de trabajo y dirán, bueno, ¿cómo hiciste ese cambio de pintura? Y pues sí, pues les voy a enseñar, si este video llega a los 100 likes, de cómo hice ese cambio al lado. Aparte de enseñarles el carro, cómo va. En primera, decirles que el carro está en nivel 263, si mal no me equivoco, de Race. Es el carro de Race. Vamos a llevarlos acá rápido al Tuner Shop para que lo vean. No es drifting como me gustan, por eso no lo ven, que como que no derrapa muy bien. Lo tengo en nivel 311. Ajá, 311, 313, con estas cosillas nuevas que le puse. Y para que vayan viendo una de las características del carro, va a ser el video de hoy. Y un truquillo rápido, como vieron en el título de la presentación, para ganar dinero rápido y ganar piezas. Ya les había traído un truquillo con mi Mustang de cómo hacer drifting, una carrera de drifting para ganar 20.000 en un minuto. Pues hoy les voy a hacer el mismo videillo de cómo ganar, en este caso, 40.000, al menos 40.000 dólares en 5 minutos. Es una carrera de 5 minutos, pero con un carro de drifting. Y como están viendo ahí, son las cosillas que les tengo puestas al carro. Entonces, lo que vamos a hacer sencillamente, vamos a ir a la carrera que les había marcado en el mapa. Si quieren, podemos ver atrás el vídeo, nos voy a poner bravo para que vean la carrera donde está. Y en el camino les voy a ir hablando algunas cosillas, mi gente. No olviden dejar su like y suscribirse al canal, por favor, por favor, por favor. Yo los quiero mucho, como mismo me quieren ustedes a mí. Les pido de favor que dejen su like, muy bello. Entonces, aparte de eso, All-Star Gaia les va a traer un nuevo video de PvG para muchos que los estaban pidiendo. La serie la hemos discontinuado un poco por la baja aceptación que tuvo en el canal, pero vamos a volver a traer otro capítulo, un capítulo que les va a gustar, ¿ok? Les va a gustar, no vamos a decir más nada. Y la serie está de Need for Speed, ya les dije, se va a mantener como una serie original en el canal, al igual que la serie que tuvo en PvG, que es la temporada 1. Para muchos que preguntan, no ha terminado, aún sigue en pie, lo que la hemos como que dejado, no he dejado un poco al lado, pero PvG sigue siendo el punto fijo de este canal. Pero, uy, ese carro ahí. Pero bueno, como tal, ha tenido los últimos videos que hemos colocado en el canal, por eso no queremos. Queremos tomarnos un tiempecillo antes de traer el próximo capítulo. Pero esta semana, la que viene, no se preocupen, señores. Espérenlo, porque va a venir uno nuevo, ¿ok? Espérenlo que va a venir. Y para la temporada 1 de PvG, al igual que PvG tiene su temporada, esta serie ya, este capítulo, que se va a unir a la serie de Need for Speed. Ya es oficial, la serie Need for Speed va a ser el capítulo 3. El capítulo 1 fue el que les presentamos en mi Mustang, fue el capítulo introductorio. Después les presenté el capítulo del truco de los 20.000 en un minuto. Y ahora les voy a presentar, se iba a decir ahí, este truco de 49.000, 50.000 en 4 o 5 minutos que demora la carrera que van a hacer. Esta vez el race. Primero era drifting, esta vez el race. Probablemente más adelante les compre otro carro, o sea, les busque otro carro, porque no se lo voy a comprar a ustedes, me lo compraron a mí en el juego, en la vida real. Y lo voy a tunear como tal a mi manera y eso, entonces se lo voy a traer para ganar dinero igual, un truco para ganar dinero, pero con otra carrera. Preocúpense que yo sé que voy a pasar media hora de 30 minutos en el mapa buscando cuál es la carrera más rápida, más fácil y la que más dinero nos da para traérselas a ustedes. A mí me gustó como tunear el carro, si ya les dije. 100 likes, mi gente, 100 likes en el video y les muestro. Uy, ahí choqué. Y les muestro cómo hice esos bordecillos del carro que vieron al principio de la presentación. Entonces vamos a hacer la carrera, no olviden siempre aceptar el reto este que les dan. A mí me dicen hacerle también la carrera con 4 minutos y 40 segundos. Entonces no voy a hablar más, voy a dejarlo con la carrera para que escuchen cómo tal, cómo es la carrerilla. Y nos volvemos a ver en el final de esta. No se vayan del video, quédense, mi gente, gracias.
up. Make up that time. Come on. Bueno, bueno, mi gente, como pueden ver, ya volvemos. Los extrañé mucho. Quedamos en primer lugar y hice la carrera sin ustedes. Ustedes se fueron del video. Nada, mentira, están aquí. Y como vieron, hice la carrera en 4 minutos, en menos de 4 minutos y 40 segundos. Que terminen primero, gracias. Los 13.000 dólares que nos dan por el bono de haber terminado la carrera en tiempo. Y el total de dinero que nos dan por la carrera son 39.000 dólares. Ok, 39.000 dólares más 346.000 puntos de Need for Speed. Y la tarjeta que siempre nos van a dar, si tienen su carro ya en un nivel bien alto, perfecto, la venden y le van a casi 10.000 dólares por esa tarjeta. Si no, bueno, créanme, si la venden, son 40.000, entre 40 y 50.000 que van a ganar por una carrera de 50 segundos. O sea, de 50 segundos, 50 minutos. ¡5 minutos! ¿Qué me pasa a mí hoy? Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, no les voy a hablar más. Nos vemos en una próxima presentación. No olviden darle like a este video, no olviden suscribirse si no los mato, mi gente. Y nos vemos en el próximo video.
de All Star Team.